Movistar 1-2 en Bravo 2. Seguimos en contacto. No hay contacto. Recibido. Traten de identificar el acceso por el cual lo van a hacer. Comuníquenlo. Insisto, tienen luz verde para iniciar asalto si así lo creen oportuno. Vale, Ico. ¿Qué? Vamos allá. Vamos, vamos. Madre mía, voy a de Bravo tirar a Hunter. Oído Hunter. Venga, seguimos, que en momento, si no hay amenaza, seguimos, chicos, no nos retrasamos. Vale, creo que tenemos que bascular más derecha, ¿no? Vale, sí, estoy viendo algo de movimiento en el recinto. El Charlie derecha a la izquierda. Vale, no, es el edificio este de aquí, el recinto. Será casi el centro del recinto grande. Vale, chicos, basculamos más derecha, vamos posicionándonos ya hacia la entrada. Buscamos loma. He recibido, Bravo. Hasta ahora solo veo una patrulla de 4 que puede haber subido de un recinto. Puede haber más en el interior. Pero... Vale, alfa, orientamos, rumbo 080, 080, nos movemos. Vamos allá, chicos. La montaña de la derecha, Rubén. Necesito que salte. Vale, vale. No hay una amenaza, Jesús. Vamos, venga, vamos, vamos. Jesús, vamos. No hay una zona, no es una zona de amenaza. Nos movemos, no te quedes ahí, anda. No vamos todos en... Costas. Dice, es una misión. Pues acaso. Es el público, Costas. Cuando ya estemos ya confirmado enemigo. Infantería dentro del complejo, en el flanco mágico. Dentro. Buscamos abrigo de ese fuego. Marcada posición patrulla. En rumbo norte puro 00 entre las dos almacenes. Vale. 3. Vale, tenemos entrada por ahí, ¿no? Vale, tengo más tropa y vehículo en rumbo 30. Dame coordenadas o posición aproximada. 30 está... De Bravo para Lima, vamos a entrar al recinto por whisky y despejar esta primera... Márcalo en mapa. Márcalo en mapa. He recibido, tenemos presencia de vehículo más orientado hacia pista, pasamos coordenadas... Ibanero Barracus. Dice, buenas noches, máquinas, a por ellos, chicos. Vale. Está 600, 1, 2, 3, 4, 5, más 6, o menos, o... 122, 178, 1, 2, 2, 1, 7, 8. 122, Costas. Dice que interesante. 78, vale. Lo tengo en visual. Vale. De 624. No lo pierdo, es un BTR recargado, ¿eh? Vale. Debería que estar un poquito incluso pegado al muro, Sí. Al muro, o sea, debería estar por aquí. ¿Sí? Sí, porque está ahí el muro. Vale. Está al revés.
el vehículo, ¿no? ¿Es el mismo vehículo que estás viendo tú? Me supongo, pero no tengo ahora mismo los prismáticos para verlo si está de derecho o de revés. El vehículo está... Para todas las unidades, detectado BTR aproximadamente en coordenadas X-Ray 121, Break Yankee 178, BTR con tropas exterior de Regimiento Norte a November Echo de dicha posición. Corto. Y no es un BTR. ¡Hostia! ¡Madre mía de Dios! En la torre ¿no es BTR? 40 tango. Bueno, 40 es una exageración, pero 20 mínimo. Sí. Está respawneando más. Vale. Sí, están saltando. Están saltando desde el otro lado, ¿eh? Muchos, ¿eh? ¿Con nosotros? Sí, pues atrás, 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 atrás. Atrás. El fuego proviene de flanco izquierdo. Vale, a todas las unidades. Múltiple infantería en pista de aterrizaje, muy muy numerosa, en torno a unos 30 unidades, 30-40. Entiendo que abren fuego sobre nuestra posición desde el regimiento. A partir de ahora el fuego es libre también, ¿eh? Vale, todas las unidades esas que habían no... Vale, vamos a tener que tocar, ponernos a su nivel, ¿vale? Igual... Bravo, afirma, parece que el origen es esa patrulla que hemos visto en el recinto. Ay, ya, me cago en la puta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce... Vale, vamos a tener que tocar, ese grupo de sacos. ¿Oído? ¿Cómo? Que vamos a tener que tocar ese grupo de sacos, el que está... ¿El de la derecha? Sí. Ok. ¿Sí? Venga, nos vamos a mover. Estáis todos ahí mirándonos para otro. Venga, vamos allá. A partir de ahora nos pueden disparar desde cualquier lado, ¿eh? Corriendo esta zona. Vamos a asegurar ese complejo, ¿eh? ¿Cuántos ATs tenemos? Entiendo que uno. Vale, Alfa 1 se encarga de la izquierda. Alfa 2 derecha. Recibido. Valorar si hay entrada por ese, por esa esquina, si se ve. Hostia, me he hecho daño con la garganta de cantando. Ya me lo cuento. Me ha hecho daño eso. Joder, creo que todavía estoy tocado. Vale, veo la patrulla. Costas e Iván, a por ellos, que son muchos y cobardes, ¿no? La entrada está muy lejana, ¿eh? Nos vamos a encontrar con la patrulla que teníamos. Vale, gritando por voz, ¿hay acceso a este recinto por ahí? Álaga, o Jesús, perdón, Jesús y Rubencho, ¿no? ¿Quién es? Dime. ¿Hay acceso por ese lado? Negativo. Hay un esquinazo y justamente está la patrulla. Tolomaya, dron abatido. Vale. No le veo por los vale. Frente. Vale, Charlie 2, interrogo. ¿Hay acceso por ese flanco al interior? Es negativo, Lima. ¿Dónde tiene el acceso eso entonces? Vale, avanzamos por Whisky, que es el acceso más corto. Nos movemos, bascular Charlie 2 hacia aquí y nos movemos por Echo, por Whisky. Echo cuando Charlie 2. ¿A nosotros? ¿Eso es a nosotros? No. Y eso es desde el aeropuerto. No, ya se lo apunto, ¿eh? ¿Y a nosotros nos ven ahí? Aquí hay una apertura con la valla y el saco para entrar, ¿eh? Pues saltamos, venga. Un binomio, saltamos y aseguramos. Saltando. Venga. ¿Dónde? Disparan pista, tenemos contenedores dentro que nos dan cobertura. Adentro. Venga. Adentro. Jesús, ¿tienes en Hans? Ivanero Barracus.
¿Tienes enhance? Dice, se te ve tranquilo bajo fuego enemigo, jejeje, y comiendo pipas. ¿Tenéis enhance, chicos? No, negativo. No, joder. Saltar. Bueno, mantened esa posición y entráis por dando la vuelta, ¿vale? ¿Tampoco lo tienes? Cuando saltéis rápido a la izquierda o a la derecha tenéis un contenido. Vale. Estoy en flanco derecho. ¿Puedo abrir fuego? Sí, sí, el juego es libre, coña. Vale. He recibido una buena. Aprovecho, pegaos, pegaos el muro. Ya hace falta. Posición de Charlie marcada, accediendo a recinto. Múltiples tangos en pista. Vale. Hay varios contenedores a nuestra derecha. Sí. Anten Alfonso. ¿Quién tiró ese humo rojo? ¿Quién tiró ese humo rojo? ¿Quién tiró ese humo rojo? Jesús. Jesús indica que eso quiere decir que abran fuego sobre esa posición. Coño, no tiramos humo rojo. Lima, nos flanquean por la derecha. ¿Os encargáis? Pues saltamos para los otros contenedores. ¿Vais avanzando? ¿Os bordean mucho por la derecha? Es afirmativo, nos movemos hacia la derecha. Oído. Los containers de la derecha. Jesús y Rubenchu, necesito que avancéis hasta entrar en recinto. Alfonso, tan pronto veamos algo, que no vemos un carajo con esto ahora. No sé para qué carajo se quiere. Entrando en el recinto. Nos movemos corriendo, ¿vale? Rumbo 20, a tocar con contenedor, ¿sí? Ahí está entrando. Venga, salto yo primero y te digo si luz verde. Vale. Mantener esa posición, chico, vosotros, ¿vale? Mantener esta posición, ¿oído? Infantería en rumbo, vale. 70-80 en el aeropuerto, ¿vale? Charlie 2, avanzar por la derecha de todo. Es copiado, estamos a eco de todo. Hasta tratar de llegar a la última posición. Vosotros avanzáis por este flanco, ¿vale? Alfonso y yo avanzamos un poco más retrasados. Cuidado, os están disparando desde pista, ¿vale? Nosotros somos el flanco más expuesto. ¿Vale? ¿Qué opciones tenemos de avanzar más adelante? ¿Hay coberturas o esta es la última? No, hay coberturas. Aquí atrás se puede pasar. ¿Sí? ¿O vamos por detrás, chicos? Venga. Negativo, no se puede. No se puede. Lima, estamos en el último contenedor. Vale. Vale, ¿qué tenemos? ¿Qué tenéis hacia el lado izquierdo, hacia November, Álaga? Oscar, saltando se puede. Vale. Rubencho, nos movemos. Flanco izquierdo, tengo visual de muretes. Es posible que estemos bajo visual de un cañón, ¿eh? Flanco izquierdo, si no le disparan, está desaparecido. Vale, el tirador. El tirador, quiero que se encargue de los que están en la pista. Prioridad número uno, tirador. ¿De acuerdo? No te oigo, ¿eh? Tranquilo, estoy. ¿Qué opciones tenemos de hacernos con la posición Charlie 4? De Lima, para todas las unidades, reporte estado. Recibido. Para Bravo, estado. Para equipo Bravo, estado. Para Alfa, interrogo. Vosotros estáis más alto. No contesta Bravo. ¿Tenéis visual en altura con equipo Bravo desde vuestra posición? Metros. Por frecuencia 50, directo de Lima para Bravo, ¿me recibe alguien? Estoy
sur, ¿dónde está Oscar? Vale, es posible que Bravo cayese. Se escuchó una explosión, es posible que Bravo cayese. Vamos entonces a tratar de orientar nuestros movimientos hacia la última posición conocida de Bravo. Zona del camión, ¿eh? Afirmativo 2. Costas. Repito, para todos los equipos, Alfa, vamos a tratar de orientar nuestros movimientos para converger donde el equipo Bravo, a ver si hay supervivientes. Aquí Bravo 2, estoy consciente de que hay otro mi tropa. Vale, trata de mantener posición, trata de curarte y trataremos de llegar a la posición. Interrogo, fue por fuego y ED. Recibido, nos movemos lo más rápido posible a la posición. Para todo Alfa, para todo, corrijo, Charlie. Para Lima, no he podido comunicar que estamos entablando combate. He recibido. Para todo equipo Charlie, hacemos cortina de humo hacia la pista y nos movemos por a la búsqueda del equipo Bravo. Nos movemos a la búsqueda del equipo Bravo, a ver si hay supervivientes. Humo. Cortina de humo sobre pista y nos movemos hacia Charlie 4 y de Charlie 4 a los barracones. ¿Lanzo humo? Humo, vale. Venga, bueno, vamos al siguiente punto, corriendo. ¿Lanzo otro? Tenemos que llegar cuanto antes a la posición del otro equipo. No se trata de despejar, se trata de llegar. ¿Estamos? Venga, Alfa, adelante. Los relevos, por binomios. Venga, conmigo, Alfonso. Está ya, Bravo caído del terreno por una ir de... Vamos ahora, venga. Charlie, aquí, conmigo. Nos vamos. Prioridad, moverse hacia el equipo Bravo. He recibido. Por 30, creo que ahora mismo estoy justo en la zona de operaciones. ¿Puedo volver a cogeros en base o si preferís pues también está el halo? A ver, chicos, ¿me escucháis o no me escucháis por voz? Charlie, ¿me escucháis o no me escucháis por voz? ¿Sí o no? Charlie, estamos en Charlie 4. Vale, ¿estáis dispuestos a moveros hacia la izquierda? Es copiado. Afirmativo. Pues venga, vamos a darle. Vamos allá, Alfonso. Nos vamos a mover por relevos. Apertura cubre un binomio. Los demás cruzan. Oído, binomios no se separan nunca. Nunca se separan ni para dar cobertura. Charlie 2, Lima. Tengo el vehículo BTR dado la vuelta en el flanco derecho. ¿Está a tiro? Afirmo. Fuego. Nos vamos. Jesús, avanzar hasta asegurar siguiente esquina. Nos movemos. Vamos, Alfonso. Tan pronto lo voléis, os unís. Vale, coger esquina. Si todo vale, ok. Si todo ok, avanzamos, ¿sí? Venga, vamos, Alfonso, corriendo. Vamos. ¿Aguantamos? Alfonso, coges frente. Vale. Darle caña, chicos. Venga. Por pasillo. Deja espacio, Alfonso. No pasáis por fuera, coño. Pasad por el medio. Si no os cruzáis en la línea del otro compañero. Ábrete más, Alfonso. Si no, tienen que hacer virguerías. Vale. Vámonos. Saltamos. Últimos, Oscar. Oído. Saltas, Alfonso, y me devuelvo. Alto. No le sobrepases, ellos tienen que tirar para adelante. ¿Pero, qué hacéis ahí? ¿Sobrepasado? Te devuelvo. Venga, Oscar. Recoge.
Uno coge esquina, el otro coge frente, el siguiente binomio pasa por el medio. Ya está mirando uno, no es necesario mirar dos por encima del hombro, chicos, no es necesario. Tira, Echo, si ya está mirando él, ¿para qué miras tú por encima de él? Venga, seguimos. Te has dicho binomio junto, pues binomio junto, pero mantienes frente desde aquí y pasa el resto por el medio. Tira. Venga, tira Álaga. Último. Coges frente, Echo, no tienes que mirar derecha. Tienes que mirar frente, Echo, no derecha. Venga, vamos. Continúa, Echo. ¿Estás? Nos vamos, Alfonso. Cuando digo ok, nos vamos. Vamos. Costas. Dice gritales para que entiendan. Alfonso, vas delante. Ok, asoma y mantengo. Vea, veo humo amarillo. Vale. Sobrepasando. Veo humo amarillo. Vale. De Lima para Pirata Bravo. Sobrepásate. Vamos allá. Adelante, Lima. Tenemos en visual el humo. Vamos a ceder desde Sierra a vuestra posición. No, seguimos avance. Vamos a avanzar al humo. Vale, veo humo amarillo. Pues al humo amarillo nos vamos. Ahí a la derecha. Venga. Adelante, Alfa de Bravo. Por aquí, chicos. Venga, avanzamos. Un binomio. Avanza y asegura derecha. Adelante. Entrando. El humo amarillo que tenemos desplegado es para el avance. No es señalización. Estoy contigo, Jesús. Te miro al frente, ¿vale? Posible y el... Vale, vemos el humo. Entendimos que era Pirata el que señalizaba posición. Negativo, negativo. Es el grupo Alfa que está avanzando y hemos cogido los primeros sacos. Vale, recibido. Nos encontramos en sentido opuesto hacia Sierra. Oído, en Sierra. Vale. Pirata, necesito que nos indiques nuevamente la posición. ¿Avanzamos nosotros, Oscar? Espera. Sí, avanzar vosotros. Cogemos, izquierda, ¿no? Mantenemos nosotros. Sí, izquierda. Mantenemos nosotros, Alfonso. La nave esa que hay. Ok. Vale, marcado humo amarillo en tejado de una nave al whisky de la base. Veo humo amarillo. No, es visual pirata, entiendo una nave blanca alargada. Estamos accediendo a dicho complejo por sierra. Ambos binomios, avanzamos por las casas laterales. ¿Oído? Cuidado las IEDs. Vamos, Alfonso. Copiado de Charlie. Vale, pues se puede ajustar. El coche ese, si queréis, si me dais cobertura, miro yo de chequearlo. Si no, lo evitamos y saltamos a la casa. Esos dos vehículos parecen IEDs. Aquí a la izquierda. Vale. Aquí y este de aquí, no me gusta, para avanzar. Vale. Vale, tengo un aliado. Sí. 340, Vale, avanzamos a esa casa por el medio. No creo que el flanco derecho está mejor que el flanco izquierdo. ¿Está libre el flanco derecho? Es afirmativo. Saltamos al derecho, venga. Saltamos al derecho. A excepción del bidón ese que hay debajo de la nave abierta. Venga. Último Oscar, salto. Vale, salta. Ok, no os quedéis ahí parados, Álaga y Echo, avanzar. Por detrás de la nave, ¿oído? Asomo, Echo, quédate ahí atrás. Vale. Hay algo por tenemos ahí. Aliados, rumbo 340, Venga, avanzamos, Alfonso. De Alfa para Lima. Adelante. Me encanta que desde nuestra posición, rumbo 1. Avanzar, chicos. Sobre una especie de explanada como un campo. Salta. A unos 400, 500 metros de nosotros se nos vemos 17 unidades enemigas. Salto en el siguiente muro, ¿vale? Afirma, tenemos constancia de ellas, están en torno a la pista. Estoy en la esquina.
Venga, chicos, avanzad, avanzad vosotros. Os movéis como binomio independiente, venga. Iman, Charlie 2, continúa por la derecha o grupamos. Afirma, derecha. Has copiado derecha. Te cojo, Robinson. Venga. Avanzáis como binomio independiente vosotros, ¿vale? Copiado. Despejamos nave. Damos cobertura, Alfonso. Despejamos naves, chicos. Flanco derecho comprometido, IED. Oído. Entonces, retornar por esta zona. ¿Aliados? Podemos bascular más a la derecha, pero nos alejamos. Oscar, estamos con los aliados, creo. Vale, Jesús, no pises a Álaga, porfa. Si podéis bascular hacia un flanco y evitar ese IED, adelante. Si no, seguir por donde entramos nosotros, Charlie 2. Vamos allá. Oscar, basculamos flanco derecho. Cuerpos aliados. Vale. Vamos a recuperarlos y los... Jesús o Alfonso, los vamos a traer todos para esta plaza, ¿vale? Aunque bueno, no, vamos a buscar una zona de aterrizaje de un helicóptero. Igual aquí puedo aterrizar. No sé, a ver si hay... He recibido. Vale, Jesús. Mira a ver si hay alguna plaza o algo donde permita aterrizar un helicóptero fácilmente para tratar de llevar los cadáveres y agruparlos en esa zona, próximo para extracción. Oscar, sí. Oscar. ¿Un médico? Aquí, médico. Aquí, médico. Vale. Voy. Vale. Vale, Charlie 2, Charlie 1, devolved ese fuego. Que te veo, estás ahí tirado. No, yo estoy de pie, de estar suya. Estás de pirata, todo el mundo te ve abatido. Yo te veo. Vale, vamos a buscar una zona donde pueda fácilmente aterrizar los helicópteros para tratar de agrupar los cadáveres en esa posición y así facilitar en su momento la extracción. Hacia Whisky, donde accedisteis vosotros, ¿hay alguna zona para aterrizar segundos, o algo? ¿Helicópteros? Sí, entre Bravo 3, Bravo 1, perdón, entre Bravo 1 y Bravo 2 hay ahí. Vale, entonces los podemos agrupar en esta zona, los dejamos aquí, los metemos en sacos. Vale, tenemos a... Y para posterior extracción, ¿vale? Vale, ¿se están incorporando tu grupo o cómo? Sí, están. Rodríguez está en el recinto. Da igual. O sea, ¿hay más supervivientes? No, los cuatro, nos comimos un IED que ve aquí y Pirata fue el que más lejano estaba. Había un IED. Vale, cuando estáis compuestos el equipo o cuando lo creáis, nos avisáis y nosotros continuamos. Te pongo en conocimiento. En la zona de la pista es donde más se concentran todas las unidades, ¿vale? La zona de la pista de aterrizaje que viene quedando más o menos, no sé, 40, 50, 60, por ahí. Vimos un BTR que fue destruido, pero igualmente hay vale, mogollón de tropas, ¿vale? Vale, tengo el pirata completamente bugueado. Charlito, audio, vehículo... Lo que había que hacer era... No me acuerdo lo que había que hacer. Ahora sí. Quizás sea el vehículo inconsciente... que habíamos visto dado la vuelta, ¿verdad? Está de pie. Sí. ¿Ya está de pie? Para él está de pie. Nosotros podemos coger la batida. Bueno. No estás moviendo nada, Jaime. Está completamente bueno. Pues creo que había que herirlo o hacerle algo, me parece, para que sincronizara. De Charlie 2 para Lima, estoy ocupando posición con Arte, Franco Sur. Por si aparece el vehículo 30. ¿Se escucha vehículo? Adelante. Pasa con él también. Vale, tenemos oído de vehículo por detrás, hacia sierra. Que la tenemos muy despejada, queremos ver qué hay más adelante hacia vuestra posición, hacia el sur. Recibido, actualmente estamos agrupados el equipo Charlie y el equipo Bravo. Nos encontramos aproximadamente en el centro, regimiento 44, a lo que es eco de Bravo 3. Vale, vosotros si podéis tratar de ir basculando
hacia pista de aterrizaje y a ver si os podéis hacer con esa infantería. No obstante, tenemos audio de vehículo por sierra, precaución. He recibido Lima M de baja hacia el sur, cogeremos dirección sureco. Tira, tira si quieres, ahora me recalco. Charlie 2 para Lima. Copiado, adelante. Un vehículo ha parado en Sierra Eco, ha descargado tropas y acaban de cargarse una IED. ¿Vehículo camión con tropas? Afirmo. Vale, ¿estáis los dos equipos Charlie 1, Charlie 2 sobre esa posición? Es afirmativo. Vale, mantener esa posición, ¿vale? Vale. Para Bravo de Lima tenemos camión que desembarcó tropas hacia pista, en torno a Eco. Tan pronto podáis, si estáis agrupados, presionáis vosotros por el flanco izquierdo del complejo, presionamos nosotros por el flanco derecho del complejo. ¿Oído, Bravo? Copiado, Bravo. Avanzamos por el lateral norte de... Oído, no tiene por qué ser norte puro, ¿vale? Puede ser por el centro, pero basculando hacia norte. Oído. Vale, cuando estés, nos vale, movemos, ¿eh? Creo que ya estás. Sí, ya está, yo ya lo veo ahora. Ya te estás moviendo. Ya estás perfecto, pirata, como el nuevo, como de 15. Pasa, Rodríguez. Se mueven por ahí, por donde vas tú, se mueve tu guía. Yo pulso. Mira la presión arterial. Vale, te voy a poner un poco más de saline. Si interrogo, cuatro. Eco, ¿el BTR está destruido? Vehículo no destruido, tropas que han descargado, no se ve entrando nadie más por Sierra Eco. Copiado. Nos movemos, Alfonso, nos vamos hacia allá. Pirata, nosotros vamos a avanzar en torno a esta posición. Vosotros avanzáis más por la izquierda, ¿oído? Vamos allá, nos movemos. Buen trabajo, Alfonso. Vamos a agrupar con nuestro equipo. Cuidado con una de estas, nos sale alguien por ahí. Para Alfa 1 y Alfa 2, corrijo, Charlie 1 y Charlie 2. Si podemos y nos lo permite, vamos avanzando y presionando esa posición. Vale, ¿dónde está vosotros que sois? ¿Charlie 1, Charlie 2? Recibido para Charlie 1. ¿Cuáles sois vosotros? Charlie 2. ¿Dónde está Charlie 1? A la izquierda. Vale, Charlie 1, dejar esa posición y bascular más a la derecha. Nosotros nos encargamos del lado derecho. Dejar esa posición para el equipo Bravo, que está avanzando más hacia vosotros. Oído, sobrepasarnos por detrás y os encargáis del otro flanco, ¿vale? Más para allá, más para atrás. Vale, si podéis avanzar detrás de los hangares o si lo creéis conveniente, ¿eh? Rumbo sierra. Vale. A todas las unidades se escucha vehículo rumbo sierra, sierra eco. Rumbo sierra, sierra eco. Acceso a pista. Vehículo. Pesado, ¿no? Busca posición cómoda de tiro. Vosotros no os separáis, ¿vale? Tenéis a la izquierda el equipo Bravo. Vamos, Alfonso. Más para allá del medio. Cuidado por ahí. Cuidado. Charlie 1, igual os aparecen por la entrada, Vehículo por sierra. Igual os aparecen por ahí. Buscar siempre protección de flanco, Venga, Rubencho, venga, Alfonso. Por si acaso. Yo creo que nos va a aparecer por la derecha, tío. Aquí estamos expuestos, hay que moverse, Buscar una protección sólida hacia derecha también. El AT está posicionado mirando el flanco derecho. Vale, AT, sobrepásanos por detrás y busca tu binomio, que busque ese vehículo. Si tiene que asomar a carretera, que asome. Vale. Espérate, Rubén, porque no pueda el AT que me está apuntando por el lado. Vale, Jesús, Rubenchu, vamos a hacer una cosa, vamos a saltar allí, a esa posición, ¿vale? Y de esa posición saltamos más fácil al otro. Estamos yendo hacia sur, pasamos por delante de... Vale, 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 vale. Si hace falta buscar ese vehículo, Eco.
Necesitamos localizarlo, ¿vale? ¿Tenéis luz verde? Tenéis luz verde para separaros del grupo y localizar ese vehículo. Si hace falta llegar a la carretera. Alto, alto, alto. Charlie 1, Charlie 1, Charlie 1. Charlie 1 alto, Charlie 1 alto. Vosotros avanzáis en el sentido de avance normal. Vale, vale. Hacia eco. Vamos, Alfonso. Fuego pesada. Sí, al frente, ¿eh? El fuego viene del frente, ¿eh? ¿Ves? Esta posición nos brinda cobertura al frente, más si nos aparece el tanque por la derecha, ¿vale? No donde estábamos allí en aquel lado. Vale. Vale, Alfonso, cuando quieras nos movemos. Vale, tenemos los enemigos cerca, no avanzamos más, ¿vale? Mantenemos esta posición. Hasta nuevo aviso, ¿oído? Alfonso, conmigo. Te hago correr, Alfonso. Atentos. No subas al nido, no subas al nido. Vale. Ellos están ahí. Asomo, ¿eh? Abriendo fuego sobre camión de tropa. Parado, vale. En Sierra Ego. Seguimos, Alfonso. ¿Está en exterior? Afirmativo, destruido. Vale, apoyo, Alfonso. Me agacho. Dispara por encima mía. Cubriendo carretera por si baja infantería. Voy a saltar al muro, Alfonso, ¿vale? Voy a ver. Afirmo, afirmo. Estoy cubriendo carretera. Vale. Mantén esa posición. Alfa por 30. Adelante, Alfa. Estamos moviendo unidades, no sabemos cuáles son. Estamos abriendo fuego sobre el complejo de una casa blanca de dos pisos. Hay enemigos dentro. Bravo entrando en barracones. Recibido. Posición Bravo, entiendo que es la del humo amarillo o es la de Alfa. Negativo. Ahora lo informo. Hemos tenido que desplazarnos, estamos bajo fuego. He recibido. Actualmente equipo Charlie se encuentra en camión abatido hacia Sierra del complejo, en carretera. Avanzar, Álaga. Que me digáis qué equipo es el que está entrando en un edificio de dos plantas blanco. Posición Bravo 4, ocupado por Bravo. Barracones blancos. Vale, enemigos abatidos desde nuestra posición. Cuidado que puede haber alguno. Afirmo, todavía puede estar caliente este edificio. Álaga, esta posición. Álaga, eco, tomar esta posición. Cuidado, ¿eh? Que no nos rodeen por detrás. Hostia, ¿ese fuego viene de atrás? ¿Sí? Vale. Para Charlie 1, interrogo. ¿Recibís vosotros fuego también desde atrás? Es afirmativo, sur 180, al lado de la carretera. Vale, buscar cobertura vosotros, bascular a carretera y os encargáis vosotros de localizar el grupo de retaguardia. Prioridad. No, carga. Vale, aquí está cerrado todo, ¿no? ¿Es copiado, Charly 1? Desconozco, os encargáis vosotros de los de retaguardia. Si tenéis que bascular a carretera sierra, adelante. Vale, por aquí no hay nada, Alfonso. Vale. Luz verde. He recibido. Vale, aquí no nos entran. Vamos a estar cerca de ellos, que van a asomar a carretera ahora. Hostia. Rumbo 279, infantería retaguardia. Vale, Charlie 1, 279. Charlie 1, 279. Vale. Álaga, ¿tú puedes buscar una posición para abrir fuego sobre eso que nos fría? Vale. Álaga en el búnker, ¿eh? Alfa por 30. Adelante. Unidades de Alfa en posición B4. Proximidades a marca de BTR.
He recibido alfa. Señalizamos posición de Charlie como Charlie 5. Actualmente estamos teniendo infantería que nos está disparando desde retaguardia, desde la cota 350 situada hacia Whisky. A la izquierda. Vale, aquí tiene alfa, aquí alfa, necesita el apoyo, quiere que basculemos hacia vuestra posición. En principio prefiero priorizar que aseguréis la zona de la pista de aterrizaje junto con Bravo, que es donde se concentran más vehículos e infantería. Rumbo 40, ¿escopiado alfa? Vale, Lima, tenemos enemigos localizados al fondo de la pista, abrimos fuego. Escopiado. ¿Estamos todos aquí? Vale. Interrogo, Rubencho, ¿cuál es vuestra posición? Estamos donde el vehículo destruido de transporte de tropas, cerca de Charlie 2. Vale, negativo. Movilizaros más hacia Whisky, avanzar hacia Whisky por el interior, tratar de aproximar distancia hasta tener fuego con esa patrulla, un fuego libre. Alfonso, tenemos un rendido allí, ¿eh? A ver, a la derecha de esa posición. ¿Quieres que vaya a atarlo? Igual es arriesgarse después, a lo mejor sí, pero ahora de momento no. Jesús. Adelante, dime. ¿Dónde estás metido? Está aquí al otro lado del. Vale, visual. Apoyo, Alfonso. Vamos a ver, hay tipos allí al fondo. No los veo ya, desde aquí con esto. Vale, sí que los veo. Eso es lo que tenéis que hacer, Rubenchu. Rodear por ahí y ganar fuego hacia los juncos. Perfecto, eso, eso. Le di y no le dio al abajo, que aguñola. Volví a dar. Ah, hostia, en el culo le di ahora. ¿Qué le pasa al tío ese, coño? A ver si le das tú, Alfonso, que yo le doy, pero no. Estado Bravo 2, o sea, Charlie 2. Vale, estado Charlie 1. Cuidado, Alfonso, Muerto. Creo que se había rendido justo cuando la. En los juncos hay otro. Creo que le di ahora. Ahora sí. Hay más en los juncos, ¿eh? Y no se ven fácil, ¿eh? Se camuflan muy bien. Granadas cortas. Vale, Álaga y Eco, si consideráis. Vale, flanco izquierdo. Abatido. Si consideráis avanzar al siguiente torreta. Adelante, si creéis que desde ahí controláis, pues nada. Lo que tú digas, Álaga, al siguiente búnker si quieres. Vamos a ver, ¿eh? Si puedo pasar. Paso por detrás tuya, Alfonso. Cuidado. Pasando. De alfa para arriba, de alfa para arriba. Paso. Adelante. Seguimos basculando, viendo los enemigos un poco más al norte, hacia la, de la pista. Queremos hacernos con la torre de control porque tenemos localizados enemigos en esa zona.
adelante, poneros en coordinación con Bravo, que también está presionando sobre esa zona. Vale, ¿ves a alguien, Alfonso? Visto, pues cubrimos lo que podamos. Buscamos aquí, tiro, estamos ya un poco bajos de munición. Tú únete a disparar también. No sé si por aquí quedaba alguien por detrás o no. Salido Lima. Adelante. Interrogo, ¿qué vamos saltando de nido en búnker hacia Whisky? No, no, la idea era reducir distancia para abatir mejor, pero si ya no quedan unidades, continuamos hacia la pista. Es decir, la idea era esa patrulla en utilizarla, la patrulla que nos venía por detrás. Si vemos que esa patrulla no es amenaza, está abatida, volvemos al plan inicial y continuamos hacia pista. Yo no sé si hay o no hay. Lima de Charlie 1. Adelante. Estamos justamente en la entrada por donde habíamos entrado en la FOB esta, ¿vale? Y de momento solo vemos a 4 o 5 cadáveres y de momento parece que está despejado. Oído, si aparenta estar despejado, regresamos, eso sí, como es aparenta y no es, está despejado, con un ojo delante y un ojo detrás, ¿vale? Pero retomamos objetivo principal. Recibido, digo aparentemente porque son las cañas y entre las cañas, pues... Vale, si tiene granadas el granadero, que tiene un par de granadas ahí en medio de los juncos por si acaso, y con la misma regresa y avanzamos y tomamos la parte de la pista más situada a sierra, dominamos toda esa zona. Vale, yo cojo la entrada de ahí. ¿Eso sonó dentro? Caído. ¿Caído qué? Oscar, que te guardia. Voy a por él. Mira, en el coche de frente. No lo veo. De frente, recargando. En rumbo Sierra Eco. Uno mirando para un lado, para otro y no está cubriendo, la verdad. Matizaron bien, ¿eh? Porque fue un tiro y caí redondo. O dos, fueron dos. Bueno, creo que hay un médico y creo que me pueden levantar. ¿Hay médico? Voy para allá. Sí, yo. Lo tiro para acá. Voy. Coño. ¿Quién tiró el humo, tío? Yo. No sé. Lo veo un pijo, macho. El humo era para proteger a Charlie. Aiko, pero si tiene ahí un... Coño. Cabeza, lo meto vendaje. Estoy yo, no te preocupes, Charlie. ¿Cuánto ocurre? Copi. Atento, pato a malla, Lima ha caído. Tengo el flanco izquierdo yo. Vale, recibido, vamos a ver, Lima ha caído. Pero no veo un pijo, macho. Pato a la malla, avanza. Aquí, tío. Recibido, Bravo, cubriendo. Estoy achicharrando, tío, guau. Charlie, ¿alguien nos recibe? Charlie, sí, claro. Perdón. ¿Tenemos a Oscar caído? Afirmo, Oscar caído. Pero nada, se levanta enseguida. Vale, nos regrupamos. ¿En dónde se encontráis? Charlie 5. Recibido. Oscar en pie. Lima en pie. Para toda la malla, Lima en pie. ¿De dónde vino el fuego? De una casa. De atrás. Frente, justamente de aquí enfrente de Sierra Eco. Ah, vale. Atravesó por detrás del cañizo, se metió detrás del primer coche. No estaba atento para ir, la verdad. Era la sangre en el suelo. Uh-huh. Esa es la señal que quiero que veáis. La sangre en el suelo os dice mucho la dirección de fuego, ¿vale? Sí. Vale.
¿Hacia arriba uno que estáis regresando? Vale. Tan pronto vengan, quiero que tomemos las... Bueno, ir saltando en dirección a pista, ¿vale? Ir asegurando poco a poco esa zona. Por dentro, me imagino, por fuera. Por dentro está cerrado. Hay que ir por fuera. Afirmo, Ruencho, ponla. Con una marca de prisionero y avanzáis por la izquierda de la nave, ¿vale? En dirección hacia la pista. ¿Tengo audio del vehículo? Puede ser. ¿Dirección Sierra Eco? Sí. Vale, si lo consideráis podéis avanzar ya a Eco. Nos movemos con vosotros. Alfa 1, os movéis por la izquierda vosotros. Empezamos a movernos nosotros por derecha. Vamos allá. Oh. Avanzáis vosotros por la izquierda de la nave esa. La idea es asaltar o dominar la zona del aeropuerto, la parte baja, o sea, sierra del aeropuerto. Los otros equipos lo están haciendo más orientados a norte. Copia. La idea era que avanzarais por el lado opuesto a donde lo habéis hecho, por la izquierda. Adelante. ¿Tenéis visual sobre la zona de la torre? Porque vamos a hacer el salto hacia esa zona. Vale, Eco, ¿qué se ve desde ahí? La torre de control está en nuestro visual. Por este flanco, de momento despejado. Hay unos sacos donde saltábamos al principio para dominar más a sierra, pero todo el flanco Eco está despejado. Vale, la torre de control que hablan está hacia nosotros, ¿a la pista de aterrizaje o al lado opuesto? Lado opuesto, en dirección noreco. Vale, ¿cómo ves el moverse hacia las edificaciones del lado opuesto? Pues por salto se podría. Interrogo Alfa, ¿cómo vais vosotros? Cambio. Interrogo Charlie, ¿cuál es vuestro estado? Vale, en nuestro estado nos encontramos verdes. Nos encontramos en posición actual Charlie 4. La zona sierra de lo que es el aeropuerto, la pista de aterrizaje, aparentemente está despejada y vamos a proceder a saltar al otro lado de la pista, las edificaciones. Entiendo, Charlie va a saltar al lado Eco de la pista. Entiendo que hay algún rehén. Afirma, hay un rehén y hay varios cadáveres en el interior del regimiento 44. Para Lima General necesita que traslademos los rendidos o los prisioneros a alguna posición, o los cadáveres, que los aproximemos a un punto de extracción. Charlie 30, el helicóptero está actualmente aterrizado al norte de su posición, junto a la pista de aterrizaje. Cuanto más los puedan acercar hacia la torre de control, mejor. No obstante, según la seguridad, cambia. Desconocemos desde esta posición exactamente cuál es la torre de control, si nos puede dar coordenadas o un punto donde aproximar los cadáveres, lo vamos a hacer así. Para Charlie, con que los dejen lo más cerca, próximos a la pista de su posición, por ejemplo, es suficiente. Luego podemos pasar con el helicóptero. Cambio. He recibido. Oscar, tengo visual con el helicóptero. Vale. Para Charlie 1, Charlie 2, vais en la medida de lo posible saltar al otro lado de la pista, cuando podáis, claro. Vais a tratar de tomar las edificaciones situadas entre 100 y 120. Alfonso y yo
vamos a tratar de coger los cadáveres y los rehenes y traerlos a la posición actual de Charlie 2, próximo a la pista para una posible extracción. ¿Es copiado? Copiado. Copiado de Charlie 2. Vale, uniros Charlie 1, Charlie 2. Jesús, llevas la voz en ese cuatrinomio. Y nosotros nos movemos a recuperar. Venga, adelante. Vamos allá, Alfonso. Bien. Vamos a ver si podemos reparar ese camión. ¿Tú qué crees? Igual sí, ¿no? Ah, no, es un arbusto. Está conllevado. A ver. Sal de ahí, coño. Lo voy a reparar. Venga. Tiene el motor. Lo reparo un poco. De Charlie para Lima. Lima, Charlie, 3. Vale, vamos a hacer uso de un camión enemigo para tratar de traer todos los cadáveres hacia la posición. En interior de FOB 44, camión de tropas enemigo por aliados, usado por aliados. Recibido de Lima para toda la malla, camión enemigo usado por aliados. Camión enemigo usado por aliados. Salido, salido, copiado. El camión porta una bandera azul de OTAN para diferenciarlo. Vamos arriba, Alfonso. Copiado, bandera azul, OTAN 30, corto. Arriba, Oscar. Hostia, ¿dónde estaba el prisionero? La primera entrada, según una. Ahí. En esta no, la otra. La otra. Vamos a cargar el Machu Picchu este, venga. Cargado. Coño, siéntete tú delante y el detrás, hombre. Va más cómodo. Ah, interrogo a Sierra, está sonando algo pesado. Apreté visual. Camión aliado con bandera. Camión enemigo usado por aliados con bandera azul. Recibido, destruir camión aliado. No destruir camión aliado. Creo que es por aquí, o era por aquí, ¿no? Sí. Ahí, para. Te voy a ayudar, te lo voy trayendo para aquí para meter en sacos, ¿vale? Y hay uno. Rodríguez está aquí. Vale, este no sé quién es, pero lo voy a traer para allá. Hay otro cadáver allá, en saco ya, ¿no? Sí. Uy, ¿te dañaste? Es que a veces saltan los cabrones. Sí, lo que tienes que hacer es ponerle el saco más separado. Si estás muy encima y agachas el rifle para mirarlo, que también se puede hacer con el inventario médico, ¿eh?
con aquel vamos en el camión a por él. Si eso, cúrate primero, ¿eh? No, ha sido vale, una... Vale, Charlie 1, Charlie 2, estado... Verde en dirección a la torre. Oído, avisad cuando os posicionéis ya al otro lado. En la torre hay grupos aliados, ¿eh? Se trata de dominar la parte izquierda. Alfa para Bravo. Adelante, Alfa. Ya se ha Alfa dado... está ya en la torre. Vamos de allá. Control. En principio se ve la zona despejada. Hemos abatido un enemigo. Bueno, a ver si hay más por aquí. Vale, acabamos de ver una explosión y en la torre. Alguien de Alfa en pie. Afirmo, mientras estaba comunicando, creo que ha pitado a alguien que estaba despejando la torre. Charlie, ¿estado? Bravo, encaminado a vuestra posición. Charlie, verde. Esa explosión no fue con vosotros, ¿no? Recibido. Negativo. Vale, vamos allá, Alfonso. La foto está. Adiós. Todas las mallas, si la zona es segura, nos podemos aproximar en camión para rescatar los posibles heridos o cadáveres si hubiera, arrestado. 30. Alfa necesita médicos inmediatamente en la torre de control, en coordenadas. X-Ray 125, Break Yankee 177. Necesitamos asistencia médica en med. Bravo, recibe a 250 pesos. Oscar. Vale, vale. ¿No hay más por aquí? No, negativo. Vale, Charlie 1, Charlie 2, ¿cómo veis la zona por ahí? Si es despejada, agrupamos en torre. Recibido, Oscar, nos dirigimos para allá. ¿Dónde carajo está la torre? ¿En México está ahí? Pero está despejada. Sí, 125-077. Charlie 1, ¿recogemos de camino? Charlie 2, prioritario. En el grupo que está cruzando la pista adelante tiene un IED. Supongo que lo verán. El grupo que está cruzando la pista tiene delante un IED. Es Bravo, afirmo, estamos bien. Vale, equipo Charlie 1, Charlie 2, ¿necesitáis que os aproximemos en vehículo? ¿Estáis muy lejos? Torre de control a 250 metros de Charlie. Negativo, Lima, estamos muy próximos ya a la torre. Oído. Interrogo, ¿cuadra con el humo amarillo? Negativo. ¿Pero dónde está la torre entonces? Yo no la veo. Está a eco del humo amarillo. ¿Dónde está la torre? User left your channel. Vale, la veo. Vamos allá. Alto, alejarse del edificio y de la esquina. Reitero, camión enemigo montado por aliados con bandera azul. Copiado, camión aliados, bandera azul. Humo azul en posición de aliados. Humo verde en posición de aliados. Humo verde en posición de aliados que necesita la asistencia inmediata al camión y agrupación de todas las fuerzas. Agrupamos en humo verde, chicos. Agrupamos en humo verde todos. A ver, se acerca la valla,
¿Tiene asistencia médica? No, en la torre. El edificio de la torre. De todas maneras, aquí estoy bien. Aquí. Vale, vale, vale. El camión. ¿Qué arriba tenemos? ¿Lo lleváis? ¿Te lo llevas? Hay prisioneros y hay heridos dentro. Unos cuatro, ¿eh? Unos cadáveres. Lo que voy a hacer es bajar. Mira, sacadme a todos los. Sacamos a todos los. Y pasarlos al helicóptero después. Y me llevo el camión. Venga. Y traigo el helicóptero. Venga. El helicóptero está aquí al lado, pero está, o sea, llego antes en el camión. Está... Desembarcamos cadáveres. Bajo a Rodríguez. Bajo a Nim. Es último ID, qué rabia, tío. Si nos pasó el otro día, no sé dónde fue. Con el último. ¡Uy! Cuidado. Con el último soldado que había, nos mató. Me llevo el camión y traigo el heli y volvemos a base. Vale. ¿Pero tiene que haber otro más? Espera, había cuatro, ¿no? Espera, voy a chequear a ver si hay alguno más. Vale, no, aquí no. Pero hay un prisionero, ¿eh? Bueno, el prisionero, bueno, bájalo porque lo vamos a llevar al helicóptero. ¿Sí? Me llevo el camión y... Vale, ¿dónde está el prisionero? No vaya a ser que se me rebelen por el camino. O sea, que tenemos interlocutor. Sí, Álaga, ¿no? Vale, ya lo tienes. ¿Álaga está por ahí? ¿Puedes mirar estos cadáveres? No. ¿Álaga por aquí? ¿Álaga está por aquí? No sé dónde está. Afirmo, aquí a la derecha. Vale, ¿eres intérprete? Afirmativo. Pasa la piedra esta, a ver qué dice. Mantenemos con visual la pista, si podemos, ¿eh? Movimiento de milicia a 142 metros a November Echo. ¿142 metros nada más? Eso es dentro del pueblo, detrás de la afirmativo torre. November Echo. Detrás de la torre, November Echo. Ah, sienta. De Charlie para Lima. Hemos calentado un poco el prisionero y nos ha informado presencia de enemigos hacia November Echo, 142 metros. Eso lo sitúa por detrás de la torre... de la torre de control y sus proximidades, precaución. Tenemos aliados dentro de la torre. ¿Quién es? Cargamos los cuerpos y el mariachi en el helicóptero. Interrogo Quirón, vamos a buscar las bolsas de cadáveres de Torre Control. Sí, hay que ayudarles, acerco el helicóptero un poquito. Vale. Está killer. Vamos allá. No es necesario, ya los llevamos ahora. No es necesario, ya están de camino. Aborta el helicóptero, que aborta el helicóptero. Aborta, Quirón, ya estamos en camino.
Alfonso, échale una mano si necesita el otro medio. Interrogo Quiro, instrucciones, embarcamos. De Charlie para Lima. De Charlie para Lima, 30. Vale, no se te oye prácticamente, interrogo. ¿Embarcamos o no? Así no se te oye, negativo, comunicación 1 de 5. Alfa, embarcamos. Corrijo, Alfa no, Charlie, embarcamos. Embarcamos, Charlie. Todo Charlie embarcado. Hostia, me metió aquí. Bueno. Todo Charlie embarcado. Derecha, ¿no?
desembarcamos, Charlie, desembarcamos, Charlie. Peligro, IED al lado del helicóptero. Peligro, IED próxima al helicóptero, cierra. Rendido, delante del jeep. Quiro, ¿me escuchas? Sí, IED está vale. Comprobado, no es IED, Oscar. Coño, qué susto, ya iba yo a... Y sordo, no te oigo. Vale, qué susto, digo yo. Ya iba a comprobarlo. Amenaza destruida. A Charlie vamos a dar perímetro, ¿eh? Buen desembarco. Se te oye mucho los expresos. Vale. Que no tengo controlado el micro este. Se levanta uno en el jeep. Solo eran tres cadáveres. Los estamos arrastrando ya. Creo que no había más. ¿Necesitas tapones? ¿Te puedo dar uno? No, tengo. No, que sepa. Lo que pasa es que se me había olvidado. Creo que pueden siete nada más en el helicóptero, ¿eh? Ostras, no veo la textura de los cadáveres arrastrar. Ahora sí. Desde sí, aquí, sí. ¿No? Ahora sí. Uno dentro. Dos dentro, voy arrancando el helio. Cuando me confirméis, pues arriba, despego. Lado. Casi de verdad. Salió volando. Oye, ese cuerpo, mira ahí. 30, piloto a la espera de todos arriba acá. Ya de arriba, marcamos. Lima, 30. Oscar en tierra. Oscar en tierra. Nadie confirmó que Charlie estaba arriba. Segundo, queda un cadáver de Franny. Por eso, nadie confirmó Charlie arriba. De arriba, todos arriba. ¿Qué tal de las actuales? Creo que bien. Creo que no hubo grandes, quitando el imprevisto del IED, la verdad es que no hubo grandes bajas.
a subir en el TeamSpeak, tío, porque es que no te oigo. No sé qué pasa, que no oigo un carajo. Bueno, están en zona de conflicto, yo creo que ya están acostumbrados. La verdad es que debo decir que este valle ahora de este mapa de Arma 3 es el único valle que me creo de todos los mapas de Arma 3. Ya. Tenemos los dos helicópteros tirados. Llegamos en nada, 2 minutos. Hay un antiaéreo en Kunala, Kunara. Prote para mí es un coleccionable. Dan más puntos. Madre mía, vaya bajas. Y hace un día negro. Una cosa que te voy a decir, Kiron. Dime. El radio de acción de estos ID me parece que está un poco. O sea que no he oído, dime. El radio de acción de las IEDs, digo que está exagerado. Yo creo que es que hemos tenido mala suerte, han tocado todo GBUs de las gordas. Es que hay tipos de IEDs, están los pequeños, los medios y los grandes. ¿No queda ninguno? Ya ves. Lo que se puede modificar es el array y poner varias veces o más. A ver, también os digo que ahí, o sea, no sé si habéis visto vídeos de IEDs. Ya que me llevan tanto. Ya no queda nada. Pero suelen ser, las más exageradas suelen ser subterráneas, ¿no? De esto del lado de carretera y cosas. Sí, exacto, que vuelan, que salta el vehículo blindado por los aires y todo. No, ahí está. Que suelen estar enterrados y entonces enfocan toda la explosión hacia arriba. Sí. Son muy exageradas. Nada, saludemos a los caídos. El prisionero lo están trayendo. Lo llevo.
hecho una fotilla. Cuidado, si te contesta algún mal día. Bueno, ya hay alguien que le está dando a recuperar el al cielo. Ese que le sigue a nuestro compañero. Lo fiambre. Lenta ayuda. 52. Yo su vida por su patria. Tenemos que hacer estas salvas, ¿no? Pero hay que disparar. ¿Cómo es? ¿La de tres? Pero tú estás silenciada, pierde la gracia. Carguen Hermes. Armas arriba. Pero fuego. A la vez, chico. Esto va a haber que practicarlo. Esto sincronifica. A la orden de fuego, leche. Sí. No somos allá para sincronizar las sincronizaciones. Venga, a la de tres. Venga, todos armas arriba. Una, dos, tres. Ahora cuatro. Quedan tres. Pero ha estado bien, habéis disparado en tres, que es lo que yo he dicho, o sea que bueno. Vale, ah, vale. Que igual era tres y ya. Bueno, no, se intentó. No era el día, supongo. Quedan cuatro escondites más todavía. Voy a guardar. ¿Por ello? Al menos hemos traído dos cuerpos. Es un momentito nada más. Nah, uno ya está localizado. Cuatro cuerpos en todo el mapa, por lo que se me abre la boca y se me cierra. Hemos dejado un cuerpo arriba. Hay un cadáver, sí, una bolsa de cadáveres. Creo que no, sí, a ver, que esto del helicóptero no equipa más cadáveres un poco. No veo pistas de campamentos, ¿no? Meteríamos el cadáver y ya está, o sea. Estoy pensando si traérmelo con el Zeus. Es que es un poco rancio porque... Lo que sí, los cadáveres, si se meten en bolsa, desaparece el icono. Con lo cual, cadáver en oye, bolsa, hay bolsas de cadáveres. No sale ah, marcado. Este es el que... Hay que marcarlo en mapa nosotros, para saber. Te marca los que no están en bolsa. Es que los que están en bolsas no los marca. Hay que poner una marca. Mira, eso lo voy a traer porque es que hemos estado ahí con el helicóptero, joder. Simplemente mira, no nos quedó bien. Qué enormidad tienes. Te agota 571 en 087, 168. Sí, estoy... Ese saltó el del helicóptero la primera vez que fuimos para allá. Ese por ejemplo no lo traigo porque ese no lo hemos ese no lo hemos en bolsa. Puesto en cadáver ni nada. ¿Cuál de la esquina? Que nos amanece hacer venga podemos hacer una vez por venga chavales volvemos. Lo que no entiendo claro es porque hay un cadáver. Venga, cuidaros porque hay un cadáver en User left your channel. ¿En? Se nos ha quedado un cadáver del helicóptero. ¿Dónde? En plan, no, es que no está en el mapa, lo veo yo porque estoy mirando con el Zeus. ¿Tiene una bolsa todavía? Dime dónde. ¿Y una está? Bolsa de cadáveres. A la que has traído tú ahora. User left en la cerca de la. Donde vosotros habéis pasado, Alpha Killer, hay una bolsa de cadáveres ahí. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. En plan. Espera, te lo digo en el mapa. ¿Estás mirando el mapa? Sí, ¿es la marca A2 que habéis hecho vosotros? Sí, sí. Pues. ¿Ves mi punto amarillo? Sí. Aquí. Si no ha muerto nadie ahí. Pues será de antes, que lo habremos olvidado. Pues ahí hay un cadáver, una bolsa para cadáveres. Que va, si no hemos ido siquiera esa cota. Pero a lo mejor se fue de otra vez o cualquier. Otro que pues ahí se queda, tarde. Esa nos la hemos olvidado en algún momento. Pues habrá caído del helicóptero. Ahí, se habrá caído del helicóptero. Te digo que no hemos ido a esa cota. Pero que no tiene que ser de ahora. Puede ser de otro día. Pues será de otro día. Pues ahí queda. A mí se me olvidará y ya está. Da igual. No, lo pongo aquí y ya está. Por cierto, queda ahí un cuerpo. ¿Ese cuerpo de quién es? ¿Cuál? El que está marcado como cuerpo en el mapa. ¿Dónde pone cuerpo? Ahí. Ves marcas de cuerpo. Cuatro marcas. Noreco, ¿no? A la punta del mapa. Este no sé, y este es nuestra zona. No, nuestra zona no. Sí, sí, es vuestra zona. No, Oscar, no. Nosotros fuimos por aquí. Y por aquí no, fue. Es la de Bear. Por aquí fue, sí.
En el nuestro solo creo que Morillo, bueno, me dejaron inconsciente a mí de un tiro en la cabeza. Uh-huh. El resto no murió nadie, ni hubo que atender a nadie. No, nosotros creo. No hemos muerto ninguno, ¿eh? Alfa. Eso que os he disparado. Yo me imaginé que disparaste tú a la cabeza, ¿no? Anda que no has sacado. No, no, no he sacado casi nada, ¿eh? Solo para que... 17, 18, 20, tío. Y no, creo que no, que eso es lo que, es que es lo que me genera la misión, ¿eh? O sea, yo lo que he hecho es... O sea, en el momento que me he ido con el helicóptero, de verdad que está haciendo un mogollón de logística con los cadáveres de aquí para arriba, para abajo, y al final cuando me quedé arriba en la cota, pues... Como sabía que no iba a bajar porque era demasiado arriesgado, me he quedado ajustando a la IA que ya había para que no... Para que no os aburrierais. O sea, no he metido, por ejemplo... O sea, que nos atacó, no he metido por nada detrás, en la base. Desde no he hecho que llegara tú. Nada que no... O sea, por ejemplo, hay un camión que se ha generado, que estaba de camino hacia aquí, y que como la IA es idiota, pues se ha quedado enganchado en una casa. No. Pues ese camión lo he dejado ahí, he puesto otro camión, lo he reemplazado, he cogido otro camión y os lo he mandado. Entonces os ha llegado el mismo camión que os tenía que llegar. Y si no, no habría nada. Ah, capullo, es el camión que le he pegado yo, el pepazo. Sí, correcto. Vale, vale. Y luego aparte he cogido algunas IAs que estaban haciendo el subnormal y pues las he asomado un poquito para que en la pista os hicieran un poco de combate. Y ya está. Había una IA muy subnormal al sur de las torres, aquí, en una casa, dos formaditas dentro de la casa, seis unidades. Esa no las he tocado. Y parecían que estaban rezando el Ramadán. Pues los habéis pillado rezando el Ramadán. Esas no las he tocado. ¿Cuándo os habéis descrestado en la cota, tumbados? Oh, chicos. Venga. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo dejo de grabar. Mañana. Os han disparado desde el edificio. Pues yo también dejo de grabar. Sí. Ese sí era yo. Esa era la única unidad que... Bueno, User left your channel. Sí. Os habéis fijado que hacían... A lo mejor no os habéis fijado, pero esa unidad era un poco más lista de lo normal.